Por fin, después de mucho tiempo, llegó lo que ustedes estaban esperando. ¿Qué onda, geométricos? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en un video en el que después de más de un año de haber hecho una promesa bastante especial para mí, se logró cumplir. Por fin fui capaz de llegar a 100 suscriptores para que en el especial muestre mi cara por primera vez. La verdad que no sé cómo puedo agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me estuvieron dando todo este tiempo. En serio, muchísimas gracias. Y bueno, aparte de eso, me gustaría hablarles sobre unas cosas y lo que posiblemente pueda ser el futuro de mi canal. Pero ahora que me estoy dando cuenta, ya es muy tarde y por lo tanto me tengo que ir a dormir. No sé por qué se me ocurrió grabar a esta hora. Así que nos vemos mañana. Para mí serán horas, pero para ustedes serán segundos. Buen día a todos, ¿cómo están? Yo dormí bastante bien y recién me acabo de levantar. Bueno, fuera de eso voy a seguir hablando sobre lo que dije ayer. Primero quiero decirles la curiosa forma por la que pude llegar a esta cantidad de suscriptores. Hace un poco más de una semana se me ocurrió la idea de hacer un short de YouTube hablando sobre una curiosidad del juego que estoy subiendo continuamente a mi canal, que es Geometry Dash, en el que mostraba por qué en el 68% de un nivel llamado Dash el juego se laguea. Resulta que a mucha gente le interesó el video, ya que literalmente alcanzó una cantidad tan alta de vistas y likes que yo nunca me hubiera imaginado tener a esta altura, siendo prácticamente un youtuber anónimo. Es más, ahora ya tiene más de 24.000 vistas y más de 1.400 likes, y aproximadamente el 40% de mis suscriptores viene de este video. Normalmente mis videos no llegan ni siquiera a 100 vistas, porque me parece que el contenido que hago no es tan interesante como pienso, y tampoco lo llega a ver tanta gente. Simplemente hago un video sobre lo primero que se me ocurre y luego lo comparto con algunos amigos. Entonces, gracias a la masiva popularidad que llegó ese video, pude llegar a los 100 suscriptores que tanto deseé tener desde el año pasado, cuando había empezado la promesa de las cuales ya les conté. Y ahora, después de decirles cómo llegué a este punto, voy a hablarles sobre el posible futuro de mi canal. Lo primero es que como llegué a esta cantidad de suscriptores tan rápido, no estaba preparado para enseñar mi cara, y tal vez en alguno de los próximos videos no la enseñe, aunque eso no está confirmado. Con el paso del tiempo, si me acostumbro a enseñar mi cara, voy a seguir haciendo más videos con esta característica. Lo segundo que quiero decir es que al darme cuenta que ese short de YouTube llegó a esa cantidad de vistas y likes, posiblemente me dedique a hacer más videos de este estilo y cada tanto subir un video normal, que en general suelen ser mis niveles de Geometry Dash. Porque sí, yo disfruto más creándolos que jugándolos y cada tanto hago uno. Y bueno, geométricos, eso fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Por último, les quiero decir que estos días voy a estar un poco inactivo, porque por el momento no tengo ninguna idea para hacer un video, sin contar el de mi próximo nivel de Geometry Dash que espero terminarlo algún día. Me está llevando muchísimo más de lo que pensaba. Ahora sí, muchas gracias por ver. Y antes de terminar, recuerden que si les gusta mi contenido, no olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que reciban la notificación cuando suba un nuevo video. Yo soy MatadorGeometric07 y nos vemos en el siguiente video. Thank you.